Y ahora sí, llegamos a Antigua, Guatemala. ¡Qué es belleza una este lugar! Belleza este lugar. Ya no podemos caminar una cuadra que hay que hacer foto o video, porque es una cosa preciosa. Muy pintoresco, de esas ciudades como Cartagena. Sí, muy colonial, sí, toda colorida. Nada, llegamos al hotel, que después se lo vamos a mostrar, Hotel Los Pasos, está hermoso. Y desde el mercado tuvimos 2 horas hasta acá. Sí, y bueno, nos estamos yendo a tomar café. Guatemala es uno de los mejores lugares de América y del mundo para tomar café. Nosotros somos medio fanáticos, así que bueno, estamos yendo a hacer eso, recuperar energía del viaje. Y bueno, después ya les estaremos mostrando un poco de Antigua y del hotel. Primer lugar que estamos visitando acá en Antigua, Iglesia Nuestra Señora del Carmen, de las tantas iglesias que hay por todo Antigua, esta, Guatemala. Lo que tiene es que no se puede ingresar, el público no puede ingresar, son las ruinas. Esto se destruyó por completo después de varios terremotos, 1717, 1728, la agarraron un montón. Y esta última fachada que vemos es la reconstrucción después del último terremoto de 1728. Sí, y desde ahí es más, quedó ya cerrada para el público, no se puede ingresar, así que bueno. Es más que nada para ver un poco de arquitectura de los diferentes estilos que se pueden encontrar en Guatemala, que es bellísimo. Y al lado tenemos el mercado de artesanías, que bueno, ahora vamos a ingresar. Y segundo punto que visitamos acá en Guatemala, en Antigua Guatemala, es el convento de las Capuchinas. Así es, actualmente funciona como museo, ya no están acá las monjas. Otra construcción que se destruyó por completo en el terremoto de 1773, creo. Sí, los terremotos cambian la historia de Guatemala porque cambiaron su arquitectura, su construcción, la forma en que tuvieron que remodelar la ciudad. Son tres, entre 1715 y 1760 y pico o 70 y pico. Parte de la construcción colonial que vivimos es parte de esos terremotos. Las casas de tejas, el empedrado de las calles, así que bueno, eso también todo tiene que ver con el terremoto, totalmente. Y bueno, como decía, ahora funciona como museo. En 1813 se autoriza la venta que había quedado en ruinas y empezó a utilizarse para diversos usos. Por ejemplo, en el patio del convento se tostaba el café. Entonces, bueno, fue como variando el uso del convento hasta lo que es hoy, que es un museo que se puede recorrer y te cobran entrada. Sí, tiene un valor de 40 quetzales para extranjeros y después, bueno, 15 para centroamericanos, y va variando si sos nacional o no, y se puede visitar de 9 a 17 horas. Nosotros no lo vamos a visitar, visitas el claustro, diferentes salas y demás, puede estar interesante, aunque a la entrada también tenés para aprender un poco de la historia del convento si quieren leer. Así que bueno, seguimos caminando. Y llegamos al punto más famoso de Antigua Guatemala. El Arco de Santa Catalina. Súper fotogénico. Wow, sí, terrible. Todo ahora el mundo viene a sacar fotos acá. No nos ayuda porque estamos en pleno mediodía, pero... Sí, sí, incluso no de este lado que estamos filmando nosotros, sino al revés, te queda el volcán de agua en el fondo del arco. Que de este lado, ahora se los vamos a mostrar, tenemos el convento. Y lo que pasaba era, como las monjas estaban en claustro... Claro, no podían ser vistas. No podían salir. Este convento empezó a ser muy como popular. Claro, empezaron siendo 4 o 5 monjitas y de repente empezaron a venir un montón, ya no cabían en este lugar, entonces construyen, compran la parte de enfrente. Sí. Y piden autorización primero para cerrar la calle, para poder cruzar. Entonces, lo único que se les ocurre es hacer este arco o puente, porque en realidad se podía circular para no poder ser vistas y cruzar de un lado al otro de lo que formaba parte del convento. Y después, con esta serie de terremotos que nosotros les venimos contando, este arco permaneció de pie porque tiene columnas tan grandes que no se derrumbó y quedó intacto. La verdad que es hermoso. Hermoso. Todo con colores, no, la verdad que es increíble. Y otra de las iglesias importantes de acá de Antigua es la iglesia de la Merced. De la Orden de las Mercedarias, una de las órdenes más importantes de América en ese momento. Hermosa, la iglesia es preciosa, estilo barroco. Total. Sí. Tiene, bueno, obviamente, ¿no?, a la Virgen, al escudo de la Merced, todo en la fachada. Adentro también es sencilla, pero muy bonita. Ayer pasamos, que era fin de semana, y se puede recorrer, o sea, te dejan subir pagando a la terraza. Hoy ya es lunes y no se puede. Sí, solo fines de semana y creo que fue
fue hasta las 6. Hasta las 6 de la tarde. 6 de la tarde, sí. Ya después ya no se podía subir más. Todo lo que le vamos diciendo queda a 100, 200 metros. Muy, muy cerquita. Todo muy cerca, sí. Bueno, sí. Y como dato también, esta es otra de las iglesias que con el terremoto grande no se destruyó, quedó totalmente en pie, obviamente que después se refaccionó, pero así como sí la ven... Sí, se destruyó el convento. El convento quedó en ruinas. El convento está en las ruinas, que es lo que se puede visitar si uno ingresa, que también se tiene que pagar, creo que unos 20 quetzales. 20 para extranjeros, 10 para nacionales. Sí, así que bueno, vamos al siguiente punto. Bueno, seguimos caminando acá por las calles de Antigua, una belleza. Muy hermosa. Es espectacular, todo empedrado. Muy tranquilo, yo pensé que era mucho más quilombo. Bueno, ayer había bastante gente que era domingo. Sí, porque era domingo, pero hoy la verdad que muy bien. Se pueden hacer fotos, el clima es espectacular. Re, es como que te pega el sol y está caluroso y después vas a la sombra y te cagás de frío, pero como que no supera los 24 grados. Sí, igual la mañana y la noche está bastante fresco, sí. Bastante fresco. Pero la verdad que para recorrer está hermoso. Caminando todo por acá, yo creo que en mediodía uno la conoce. En el mapa pusimos y en 2 horas haces todo. Y estábamos pensando en hacer un free walking tour, veremos a ver qué nos da de tiempo. Pero es un lugar para venirse con 2 días, sí. Sí, solo ciudad, porque nosotros de acá vamos a subir al volcán. Acá Antigua la rodean varios volcanes, los más famosos son el de agua. Vamos a subir el de fuego. Volcán de fuego, que subimos a la Catenango. Y el de fuego es el pay, uno de los más peligrosos de acá de América. Pero vamos a ir mañana y eso ya será otro video. Incluso ahora está sacando humo. Sí. A seguir paseando por Antigua en este día que tenemos completo para recorrer esta ciudad. Y ahora estamos en el mercado central de acá de Antigua. No sé si vale tanto la pena, es como... Sí, hay de todo, hay electrónica, zapatillas. Quizá para el que quiere venir a tener como una experiencia más local, para almorzar puede estar bueno. Nosotros es medio temprano, así que creo que no vamos a llegar a almorzar acá. Ahora al lado hay uno de artesanías que vamos a ir a ver si tienen mejores precios. Pero tampoco creo que sea más barato que el de Chichi Castenango, no creo. Así que bueno, nada, si están con tiempo pueden venir a recargar algún mercado. Pero nosotros viniendo al de Chichi Castenango, este no nos llama mucho la atención. Así que también está más ordenado, totalmente. Sí. Llegamos a la iglesia Compañía de Jesús, construida por orden de los jesuitas, más o menos en el año 1582 se empezó a construir. Después quedó en ruinas, como todo lo que sucede en Guatemala por los terremotos. Fue utilizado como mercado de artesanías y después España, con la embajada, se hizo cargo de la reestructuración de todo lo que es la estructura de este lugar. Y hoy también encontramos la embajada de España y un centro de formación, que ese centro de formación es por el cual se comprometió España a tomar este lugar y hacer la reconstrucción del lugar. Bueno, y hemos llegado a la plaza central de acá de Antigua, típica plaza colonial, con los edificios más importantes a su alrededor. Totalmente, tenemos el banco, tenemos la iglesia, tenemos el palacio de los capitales. Sí. Palacio Real de los capitales generales. Sí, obviamente la catedral, que está la parte antigua por el tema de las ruinas con el terremoto, y la parte moderna. Y bueno, nada, después es muy pintoresco todo porque están las típicas galerías. Tiene una fuente en el medio. Las columnas que sostienen las galerías pareciera que son todas de madera, todo muy muy pintoresco. Y bueno, este obviamente es el centro de reuniones. Ayer era un quilombo, había mucha gente, había un evento incluso en la catedral católico. Y desde acá siempre, como les dijimos, se pueden ver todos los volcanes, que tenemos ahí como una cosa densa rara, está como tapada. Nuboso, pero como que si fuera niebla, humo, no sabemos bien. No sabemos bien qué es, pero nada, la verdad que la ciudad es algo maravilloso. Bueno, miren, desde acá, desde la terraza del hotel, vemos los volcanes perfecto. Ahora el que están viendo es el volcán de agua, que está un poco tapado por las nubes, que es el que se ve desde todo Antigua. Y allá, a lo lejos, tenemos el Acatenango y el volcán de fuego. El volcán de fuego es el que tiene un poco de humo. Acaba de sacarlo recién. Pero bueno, están tapados un poco por nubes. Esperemos que despeje cuando subamos ahí, porque si no, no sé qué vamos a ver. Sí, ya estamos en el hotel Los Pasos, un hotel boutique, hermoso. Es eso, un hotel boutique chiquitito, pero tiene terraza. Hoy desayunamos ahí con la vista al volcán, el solcito que nos pegaba, muy hermoso. Lindo. La habitación súper amplia, por eso antes cuando le decíamos que nos recordaba un poco a Cartagena, porque son construcciones antiguas que se hacen hoteles,
y que bueno, se ve en la arquitectura del hotel. No, bueno. Y además el silencio de la noche, porque no se escucha nada. Ya nada, a las 8 de la noche el movimiento es mínimo, no se escucha una bocina, no se escucha nada, así que dormimos. Una belleza, desde la terraza se ven todos los volcanes. Ay, sí. La atención espectacular, sí, así que no, la verdad que estamos súper contentos con este hotel y queda más o menos a unas, o sea, está en el casco, pero queda a 8 cuadras, supónganse, del arco, que es el punto más importante. Está muy así que bien está ubicado. Muy bien ubicado, tienen restaurantes por todos lados, incluso el hotel también cuenta con restaurante. Bueno, el estacionamiento está a la vueltita. Está a la vueltita, lo puedes dejar ahí, igual en la calle siempre hay lugar, pero ellos te recomiendan dejarlo en su estacionamiento. Así que nada, vamos a disfrutar un poco dos noches en este hotel para recorrer Antigua y bueno, después ya irnos para allá arriba y ver qué nos espera, que va a ser nuestro próximo hotel. Y llegamos a Tanque La Unión, otro de los puntos para visitar acá en Antigua. Así es, esto es muy como pintoresco porque antes no todas las casas tenían para lavar la ropa, entonces las mujeres venían a lavar específicamente acá, hay 22 tanques, es como ahora, actualmente se utiliza como punto de reunión. Se vienen a juntar acá para charlar y para todo, pero no se utiliza más los tanques, obviamente. Pues algunos dicen que acá se escucha la llorona. Ay. Por la noche. No sé, ahí está. A chequear. Cosas, sí. A chequear. Y después hay una cruz que regalaron desde España, que tiene una inscripción de Santiago de Compostela para los caballeros. Que, pero bueno, hoy nada, es una plaza de reunión y sí. No más que eso. Bueno, y enfrente de Tanque La Unión tienen Convento Santa Clara, hay que pagar para ingresar y verlo, es un convento, nada, hay ruinas, es más de lo mismo. También sale 40 quetzales para extranjeros y se visita de 9 a 17 y pueden visitar los jardines y eso, pero la verdad que no lo veo como, no son de los puntos imprescindibles para visitar en Antigua, pero como está enfrente del tanque lo van a ver y es una estructura similar a lo que veníamos viendo. Así que bueno, creo que más o menos ya recorrimos todos los puntos, ahí viene Sol, se había quedado por allá. Recorrimos todos los puntos de Guatemala y íbamos a hacer el mirador, que nada, tenés vistas de toda la ciudad, pero decidimos hacer un free walking tour. Sí. Veremos si aprendemos ahí algunos gatitos nuevos como para darles. Les contaremos si vale la pena hacerlo también. Exactamente, claro, porque por ahí es medio lo mismo que estamos diciendo, pero no, yo creo que dura 2 horas y media, así sí. Que vamos a ver qué aprendemos. Y siempre aprendemos. Está bueno también, sí, alguien local recomendamos. Te explique. Más en estos lugares donde se puede caminar bien, tranquilo, total. Está bueno. Así que nos vamos a hacer el free walking tour y después, bueno, seguir pasando un poquito más por Antigua. Hemos hecho una paradita técnica para almorzar. Sí, no estamos mostrando mucho las comidas porque la verdad es que queremos descansar de estar filmando una cosa atrás de la otra. Pero no estamos comiendo muchas comidas típicas. Muy típico, no estamos comiendo muy típico. Probamos las tortillas, creo que le sí, dicen, tortillas. Pero no mucho más que eso. Y bueno, más o menos estamos gastando, les diría, entre 150 y 250 quetzales. O sea, más o menos entre 20 y 30 dólares venimos gastando. Pues depende del lugar, lo que comamos, claro. Si se quiere comer muy bien, yo apuntaría a 40 dólares sí, entre los dos o 50. Ayer él comió ceviche, yo pasta sí. Y más o menos rondamos en eso. Sí, sí, sí. Se come bien, hay de todo. Pizza, pasta, pescado. Sí, hay de todo. Ahora comimos en Héctor Bistro, está bueno. Muy bueno. Recomendable. El de ayer, ¿cómo se llamaba? De la pasta italiana. Da Vinci también estuvo bien. Después tomamos café en Artista Café, que es recomendado, sí. Muy bueno. Y bueno, si conocemos algún lugar más, se los diremos, pero más que nada para que tengan una idea de lo que se gasta acá en Guatemala. Bueno, algo particular de acá de Guatemala es que tiene sanitarios públicos. Ahí está la plaza central y acá tienen los sanitarios que están espectaculares. Salen 5 quetzales, que es menos de un dólar. Y como verán, súper prolijitos. Y otro lugar que les recomendamos que vengan es el Starbucks, porque es muy lindo adentro. Ahora se los vamos a mostrar. No para que vengan a tomar café, porque para mí el café de Starbucks es una cagada. Pero que vengan a conocerlo porque está muy bueno. Digo, el café, a ver, no es que es una cagada, pero más estando en Guatemala y con las cafeterías de especialidad que hay, no recomiendo venir a Starbucks. La cafetería, la verdad que vale la pena, está muy linda decorada. Y bueno, como para ver un Starbucks diferente a lo que uno suele estar acostumbrado. Y hemos terminado nuestro free walking tour.
terminó. Estuvo interesante. Sí, sí, sumó algunos datos interesantes de los puntos que estuvimos visitando. No visitamos otros puntos más allá de los que vimos. O sea, y algunos datitos sobre cada punto de color que por ahí está bueno saberlos, o de la historia en general de Guatemala, que por ahí es interesante. Y después también visitamos el Museo del Jade. Estuvo re interesante. Sí, en Guatemala el Jade tiene como el punto de mayor dureza comparado con todos los países del mundo. Hay 4 países que solo tienen ese nivel de dureza. Y bueno, nos leyeron nuestro símbolo del calendario maya. Sí, también. Todo bueno. Claro, porque o sea, todo el tema de la extracción viene de los mayas. Así que bueno, vamos terminando nuestro paseo por Antigua. Mañana se viene el volcán. No sabemos lo que nos va a esperar. Qué nervios. Cruzando los dedos para ver algo lindo y tener una experiencia. Para llegar importante. Viva. Así que bueno, veremos cómo nos encontramos, pero acá nos despedimos de Antigua y hacia el volcán.